parálisis del sueño o abducciones alienígenas. Casi 4 millones de estadounidenses han tenido experiencias de secuestro por alienígenas. En un estudio de 12 niños de edad escolar y 224 estudiantes universitarios, ha demostrado que el conocimiento de los extraterrestres está más relacionado con la televisión que con la experiencia de secuestro. Se cree que millones de personas han sido visitados por miembros de una especie exótica y en algunos casos han sido llevados físicamente a un planeta extraño o a un laboratorio científico. Gritz, en 1994, resumió 317 transcripciones de sesiones de hipnosis y entrevistas de 95 casos separados y concluyó lo siguiente: muchos tipos de entidades han visitado nuestro planeta con bastante regularidad. Sin embargo, el gris es claramente el extranjero más común. Las experiencias de abducciones. En muchos informes de abducciones, la experiencia comienza en la noche, cuando la persona está en su casa y en la cama, incluso si a veces ocurren abducciones durante el día, al aire libre. Casi siempre, los abducidos ven una intensa luz azul o blanca, un zumbido y la sensación de una presencia inexplicable que genera un estado de ansiedad. Muchos ven un avión con luces intermitentes y luego son conducidos a él. Una vez dentro, la persona puede someterse a diversos procedimientos médicos, a menudo con la implantación de un pequeño objeto en la nariz u otras partes del cuerpo. En casi todos los casos, la comunicación con seres alienígenas ocurre a través de la telepatía, mientras que el secuestrado casi siempre se siente completamente impotente y paralizado. Las figuras alienígenas que ven son alrededor de 1,5 metros de altura, con un cuerpo y un cuello delgado, una cabeza grande y enormes ojos negros en forma de almendras. Los grises generalmente no tienen cabello y a menudo solo 3 dedos por mano. Más tipos de alienígenas raros incluyen verde o azul. Los extraterrestres nórdicos tienen pelo rubio, son más altos y a veces hay incluso humanos que colaboran con las criaturas extraterrestres. El propósito de los raptos. Hasta el momento, los informes de secuestros muestran 2 tipos de efectos. Abducción para la cría de animales híbridos, mitad humano y mitad extraterrestre. Y la abducción, donde los extraterrestres, seres humanos, advierten de la catástrofe ecológica inminente. Algunos abducidos recuerdan espontáneamente sus experiencias, mientras que otros recuerdan la experiencia bajo hipnosis. La mayoría de los 95 abducidos de Wirt han sido hipnotizados y entrevistados varias veces. Sin embargo, hay muchos casos de recuerdo consciente de secuestro sin hipnosis. Naturalmente, la hipnosis de la enfermedad mental también se evaluó. Blocher, Clamar y Hawkins, en 1985, encontraron una inteligencia superior a la media en los pacientes y no hay signos de patología grave entre 9 adultos. Parnell, en 1988, no encontró psicopatología entre 225 personas que informaron únicamente que habían sido testigos de un avistamiento que no produjo un secuestro. Más recientemente, Spanos, en 1993, comparó con 49 personas que informaron avistamientos de ovnis, describiendo que no eran menos inteligentes que el promedio, que ya no eran propensos a la fantasía, ni mostraban más signos de psicopatología. Se analizó individuos con lóbulo temporal relativamente lábiles, con más propensos a la fantasía y más propensos
a reportar experiencias místicas y experiencias fuera del cuerpo, visiones y experiencias psíquicas. Sin embargo, Spanos no se encontró ninguna diferencia en una escala de la habilidad del lóbulo temporal entre las personas que habían visto los ovnis y los diversos grupos de control. Cox, en 1995, comparó un grupo de 12 adultos británicos con un grupo de control emparejado y un grupo de control estudiantil. Una vez más, no encontró diferencias en los lóbulos temporales. La parálisis del sueño. Una teoría concluyente afirma que los secuestros son elaboraciones de la parálisis del sueño, en las que aparentemente una persona puede escuchar y ver sin poder moverse. La clasificación internacional de los trastornos del sueño explica que la parálisis del sueño es común entre los narcolépticos, en los que la parálisis se produce principalmente al comienzo del sueño, mientras que solo ocasionalmente se manifiesta de forma aislada durante el sueño. Durante la parálisis, una persona se despierta completamente paralizada. Percibe presencia en la habitación, siente una sensación de pánico, completa con luces y zumbidos. Los intentos de salir del estado de parálisis durante el sueño generalmente no tienen éxito. Spanos ha puesto de relieve la similitud entre el secuestro y la parálisis del sueño. La mayor parte del secuestro, experiencias estudiadas, se produjo durante la noche y la mayoría de los secuestrados reportó síntomas muy similares al fenómeno de la parálisis nocturna. Los informes en lugar de Cox, sus 12 secuestrados, 6 días y 6 secuestros noche, descubriendo de esta manera que la parálisis del sueño noche de los secuestrados informó una frecuencia significativa mayor que en cualquiera de los grupos de control. La organización de Roper, la afirmación de que 3,7 millones de estadounidenses han sido secuestrados, se basó en una encuesta. Roper realiza entre julio y septiembre de 1991 y publicado en 1992. John Mark, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard, dijo que cientos de miles de hombres, las mujeres y los niños estadounidenses pueden haber experimentado secuestros de ovnis. El informe fue publicado en privado y enviado a cerca de 100.000 psiquiatras, psicólogos y otros profesionales de la salud mental para animarles a estar abiertos a la posibilidad de que algo existe o está pasando a sus clientes que en nuestro contexto occidental tradicional no pueden o no deberían ser. Roper ofrece un servicio de encuestas que ha logrado demostrar con indicadores la similitud de los síntomas de los secuestrados, concluyendo que las personas que han tenido 4 o más experiencias probablemente hayan sido secuestradas. De las 5.947 personas encuestadas, 119 o el 2% tenían 4 o 5 de los indicadores. Dado que la población representada por la muestra fue de 185 millones, el número total fue de 3.7 millones. De ahí la conclusión de que casi 4 millones de estadounidenses fueron secuestrados por extraterrestres. Muchos científicos han optado por imaginar la encuesta creyendo que es imperfecta. Sin embargo, se decidió ampliar esta encuesta, ya que la técnica de muestreo parece ser sólida y la muestra amplia. ¿Pero estas personas realmente fueron secuestradas o simplemente tuvieron experiencias psicológicas particulares como la parálisis del sueño? De todos es sabido, los que estamos en contacto con estas informaciones, que la raza que realmente se encuentra y experimenta con nosotros son la raza oscura de los grises, grises altos y bajos, que con la influencia de los reptilianos y el consentimiento de las organizaciones de poder,
tienen bases secretas bajo tierra, en diferentes partes del mundo. Pero la más conocida, por la cual se hace eco todas estas noticias, es la de Estados Unidos, Área 51 y 52. Son las que realmente tienen una base subterránea bajo el Hangar 7 y cuyos laboratorios trabajan día y noche para la modificación del ser humano. Esta información es proporcionada por el informador que día a día lucha junto a nosotros por la divulgación y el conocimiento. Una vez más, quiero daros las gracias por confiar en Planeta Snack 2 y conocer la información del misterio y conspiración que nos llega para vosotros. Gracias y recordaros que si aún no estáis inscritos, os animo a suscribirse y formar parte de este club. Haz clic en los vídeos finales para seguir informado. Soy su anfitrión y esto es Planeta Snack 2. Espero que tengáis un buen día y hasta el próximo vídeo. Saludos, amigos.